Estimados colegas, en este video les voy a presentar la experiencia de aprendizaje número 9 del quinto y sexto grado del nivel primaria, que tiene como título Promovemos acciones que nos ayuden a conservar la biodiversidad y salud. Pero antes, colega, quiero agradecer a todos los colegas que están compartiendo los videos y se están suscribiendo al canal. Vamos a ver esta experiencia de aprendizaje número 9. Bien, colegas. Aquí tenemos la experiencia de aprendizaje número 9 del quinto ciclo, que tiene como título Promovemos acciones que nos ayuden a conservar la biodiversidad y salud. Completamos los datos generales de la institución educativa. Duración del 17 de octubre al 11 de noviembre del 2022. Las áreas que están integradas en esta experiencia de aprendizaje son ciencia y tecnología, comunicación, educación física y personal social. Los componentes tenemos la situación significativa con la pregunta reto, ¿no? ¿Qué acciones podemos practicar desde nuestra familia y comunidad para reducir los efectos del calentamiento global en la biodiversidad y en la salud? Esta experiencia de aprendizaje va a responder a esta pregunta reto, ¿no es cierto? Bien. Tenemos las áreas y competencias que vamos a trabajar en esta experiencia de aprendizaje. Tenemos el área de ciencia y tecnología con su competencia, comunicación también con la competencia, personal social con la competencia gestiona responsablemente el espacio y ambiente, educación física con la competencia asume una vida saludable. Tenemos las competencias transversales y el enfoque transversal con el enfoque ambiental, con el valor solidaridad planetaria y equidad intergeneracional. También tenemos el enfoque orientación al bien común con el valor responsabilidad. El producto de la experiencia de aprendizaje es un díptico con acciones prácticas para mitigar los efectos del calentamiento global y el cambio climático en la biodiversidad y en la salud de su familia y comunidad. Bien. Producto del área matemática. Una propuesta con ideas de diseños para los tejidos de mantas, según características y costos de sus materiales. Actividad número 1. ¿Cómo nos afecta el calentamiento global? En esta actividad deberás orientar a tus estudiantes para que analicen las causas y consecuencias del calentamiento global y su relación con la biodiversidad y salud, a fin de proponer una opinión que les permitan asumir una posición de defensa y conservación. Para ello, leerán diversas lecturas, identificarán problemáticas ambientales y realizarán un experimento acerca del calentamiento global. Bien, colegas, tenemos las áreas que se va a trabajar en este primer grupo de actividades, las competencias de las áreas que vamos a trabajar, los criterios de evaluación, el nombre de las actividades y la producción o actuación que deben realizar los estudiantes. Y aquí colocamos el instrumento de evaluación que vamos a utilizar. Bien, tenemos aquí actividad número 3, actividad número 4 y la actividad número 1 del área de matemática. Segundo grupo de actividades, cambio climático y su impacto en la salud. Bien, una vez más, aquí tenemos las áreas que vamos a trabajar, las competencias, los criterios de evaluación, el nombre de las actividades, la producción o actuación de los estudiantes y el instrumento de evaluación. Vamos a ver ahora el grupo número 3 de actividades. Propuesta de acción. En estas actividades deberás orientar a tus estudiantes para que definan su propuesta de acciones prácticas para proteger la biodiversidad y la salud, a fin de elaborar un folleto con la contribución de su familia y, de ser posible, de su comunidad. Por ello, leerán textos, observarán un modelo de folleto y elaborarán un díptico. Bien, una vez más, aquí tenemos el área que vamos a trabajar en este tercer grupo de actividades. Tenemos las competencias, los criterios de evaluación, el nombre de las actividades y la producción o actuación de los estudiantes, el instrumento de evaluación que vamos a utilizar. Bien.
Luego tenemos la secuencia lógica de las actividades. Tenemos las actividades número 1, las actividades número 2 y las actividades número 3. Luego tenemos el planificador de actividades, que va desde el lunes 17 de octubre al viernes 11 de noviembre, considerando que el martes primero es feriado y también el lunes 31 de octubre se ha considerado feriado recuperable. Luego tenemos los recursos y materiales que hemos utilizado en la elaboración de esta experiencia de aprendizaje. Colegas, les voy a pedir que visiten el canal, donde vamos a encontrar diferentes materiales. Muchos colegas me dicen, no encuentro el material, no lo encuentro, ¿no? Entramos al canal y acá donde dice videos, podrán ustedes buscar todos los videos que se ha subido. Tenemos la experiencia número 9 de tercer y cuarto grado. He vuelto a publicar los registros automatizados del nivel primaria, los informes de progreso de la competencia del nivel primaria, los cuadernillos y kit del examen censal de segundo y cuarto grado, los cuadernillos del examen censal. Bien, tenemos acá materiales para elegir el municipio escolar, la guía de actividades para preparar a los estudiantes y familia para los simulacros, y aquí materiales de la evaluación muestral. Y aquí el centro de herramientas pedagógicas de Pereduca, donde vamos a encontrar muchas fichas para el refuerzo escolar. Y aquí están las metas de aprendizaje del nivel inicial, primaria y secundaria para Lima Metropolitana. Bien, colegas, abajo en la descripción del video puede dejar el enlace Drive para que puedan descargar esta experiencia de aprendizaje. Bien, colegas, antes de terminar, les voy a pedir que compartan el video y se suscriban al canal. Gracias, colegas.